Y pues, como pueden ver, pues de momento voy manejando, conduciendo. Pues nos dirigimos a un lugar. Ya verán de qué se trata. Pues para los que están aquí en Estados Unidos, pues no es nuevo. Es normal esto acá, pero para los que están o viven fuera de Estados Unidos, en otros países de Centroamérica, Sudamérica, pues les va a gustar. Aquí vamos en el freeway, así le llaman acá. Hay 5 o 6 carriles. Aquí las calles están bien señalizadas. Siempre hay accidentes aunque estén bien señalizadas, pero es muy importante eso. Hay un choribús, como le dicen en mi país. Así que seguimos grabando aquí. Nos encontramos en Santa Mónica, en Los Ángeles, California. Para los que no conocen, para que se puedan ubicar dónde es que ando exactamente ahorita. Pues obviamente, pues Estados Unidos tiene demasiados lugares bonitos. Tiene sus partes feas, la parte de la pobreza también, porque hay pobreza también en este país, pero es mínima. Y bueno, de momento pues me voy a estar aquí una temporada y luego me regreso de nuevo para El Salvador. Pues ahí voy a estar subiendo videos de acá. Y pues cuando me vaya de regreso para El Salvador, pues ahí van a ver ahí cuando ya me encuentre por allá yo. Como pueden ver, pues andamos aquí en Santa Mónica, y Santa Mónica tiene muchas playas famosas, y Santa Mónica es una ciudad muy turística por el muelle de Santa Mónica, el parque temático que tiene ahí en el muelle. También están las playas de Venice, Marina del Rey, la playa de Malibu. Luego ya estas otras playas ya no pertenecen a Santa Mónica, pero está Hermosa Beach. Beach quiere decir playa, para los que no saben. Entonces en español sería Playa Hermosa. Está Manhattan Beach también. Tiene mucha
muchas playas, otras playas que yo me recuerdo que hay aquí en la costa de California, que nunca he ido, pero las he escuchado mencionar. Creo que hay una que se llama Balboa Beach, algo así. Hay muchas más. Y obviamente para venir acá, Los Ángeles es inmenso, es casi el doble de grande que todo El Salvador. En personas también, El Salvador tiene 6 puntos y algo de millones de personas. Y Los Ángeles tiene, creo que 11 millones y algo, o 12 millones. O sea, le dobla. Y geográficamente también Los Ángeles es más grande que todo El Salvador. Entonces, se podrán imaginar ustedes la diferencia. Entonces, sí es grande. Tiene una extensión bárbara de terreno. Y bueno, seguimos aquí. Ya van a ver de qué se trata el video. Pues lo pueden llevar por ahí a dar un paseo ahí, una choteada, como decimos nosotros, a los salvadoreños. La temperatura hoy está a 73 grados Fahrenheit. Está fresco. Bueno, ni fresco ni caliente. Nos dirigimos a este edificio. Es un mall. Vamos a tener que agarrar el ticket para poder entrar. Vean cómo son los parqueos acá. Vamos a buscar quedarnos un poco cerca del elevador.